Gracias, compañero senador Zoé Robledo. Yo igual seré muy breve, Marcia. Ha iniciado la sesión y también tenemos un turno en el orden del día, pero no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para reconocer el extraordinario trabajo y agradecer la cercanía que tiene la representación de Naciones Unidas con el Senado de la República, en su conjunto y de manera particular con la Comisión del Sur Sureste que encabeza nuestro amigo Zoé Robledo. Expresar que la verdad será un documento que habrá que revisar para poder entrar, como lo decía Alejandro Encinas, ya en un debate inclusive de políticas públicas, pero yo quiero destacar algo que dice una hoja que nos han distribuido. Dice: México es un país con desarrollo humano alto, sin embargo, la desigualdad persiste a nivel municipal. Y lo comento porque lo hemos dicho en incontables ocasiones en la máxima tribuna de la Nación. No se puede tratar igual a los 2.452 municipios del país, porque no son las mismas condiciones. Yo he subido a plantearlo desde el ámbito de la población indígena, que tenemos un saldo, una deuda pendiente con ellos, pero también podría decirlo pues de en la población que expresada en una cifra que luego no se entiende cuando se habla de que el 15% se concentra en una parte importante del sur sureste, pero que recorrer el estado, los estados, a mí me toca recorrer Oaxaca, se da uno cuenta de la enorme marginación y pobreza y el pendiente que tiene el gobierno de la República, y no hablo de un partido político o el que está en el poder, es el gobierno en su conjunto como institución que tenemos con las comunidades del sur sureste del país, lo refleja. Los datos que ustedes nos presentan ubican a Oaxaca, que tiene municipios con muy bajo índice de desarrollo humano, de los 5 últimos, 4 son de Oaxaca. Y bueno, aunque también aparecen un par de municipios entre los primeros 10, yo platicaba aquí en corto con René Juárez, que tiene una actividad política en Oaxaca, aunque él es senador por Guerrero, pero su partido le ha asignado una representación allá, y le decía: ¿te acuerdas? Este municipio es el que estuvo viviendo un conflicto muy grave hace unas cuantas semanas. Entonces, por eso es muy importante definir las políticas públicas, porque tener una herramienta como esta es fundamental para la toma de decisiones, y yo espero que el Senado de la República, sus integrantes, sean muy sensibles, y que la representación de las Naciones Unidas, a través tuya, Marcia, siga siendo generosa con nosotros en esta cercanía, en este contacto permanente. Y yo no me resta más que reconocerte a ti, a Rodolfo, a todo este equipo, el esfuerzo que han hecho, pedirle al subsecretario Lastiri que le haga llegar también un saludo respetuoso a la secretaria, que ojalá, como aquí se está planteando, podamos revisar estos temas con estos nuevos instrumentos, pues lo más actual hoy se está presentando. Tenemos pues la nota del día, por lo que aquí se ve es muy importante, y reconocer por supuesto el esfuerzo que ha hecho Zoé Robledo en esta comisión de reciente creación en esta legislatura, y que sin duda pues hoy demuestra que está caminando por el camino correcto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, senador.